Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina, donde vas a enterarte de todo lo que está sucediendo en este fabuloso medio. Ya comenzamos con los adelantos. Ponete muy cómodo que aquí te los presento. Mira. Te presentamos las nuevas marinas encastrables Atlantic Float. Como todos los meses, hablamos de seguros náuticos. Salimos a navegar en un tracker, el Vader 780 Pro Limited. Y una de las novedades del Salón Náutico Argentino fueron las marinas encastrables. Son muy fáciles de colocar, versátiles y muy pero muy cómodas. Son de los mismos creadores que los kayaks Atlantic Kayaks. Aquí en Paralelo Cero toda la data. Bueno, estamos parados arriba de una de las novedades de este Salón Náutico. Martín, contanos de qué se trata. ¿Cómo andás, Gastón? Bueno, estamos parados arriba del nuevo proyecto, que ya es una realidad. Ya es una realidad de lo que es de marinas flotantes encastrables, modulares, ¿no? ¿Y qué nombre tienen? Atlantic Float. Estas marinas encastrables, ¿cómo funcionan? Primero quiero decir que son muy estables, estamos parados, hay una lancha, hay una moto de agua, estamos nosotros acá caminando hace un rato, es muy estable todo esto. ¿Cómo funciona este sistema? El sistema es, como lo que te dije recién, es modular, ¿sí? Tiene en todo el perímetro, el bloque, cada módulo de marina, un nervio, un labio, digamos, que al unirse uno con otro, entra una pieza que es un vínculo que se llama y se ajusta con varillas roscadas inoxidables, ¿sí? Ya viene con todas las tuercas inoxidables incorporadas al plástico y es muy fácil de armarlo. Un poco el eslogan es que lo podés armar vos mismo. Y lo adaptás a tu necesidad. Si vos necesitas para una lancha, si necesitas para una moto de agua o para una marina flotante en un muelle en la isla o en una casa, no sé. Claro, principalmente lo que son las marinas, los bloques, se arman como un rastre arriba del agua. Es para copiar, como vos decís, lo que el cliente necesita. Y presentamos lo que son las rampas propiamente dichas para moto de agua y para lanchas, ¿sí? Para embarcaciones más grandes que motos de agua. Una de las cosas que está llamando mucho de la atención y de las que se comentan acá en el Salón Náutico es esta lancha, una lancha de 18 pies arriba de estos módulos flotantes, de esta rampa. Claro, bueno, como estamos en la expo quisimos mostrar cómo soporta una lancha de 18 pies, pero puede soportar más grandes. Bueno, ¿y habitualmente o para qué es lo que más se está usando? ¿Quién es el público que está comprando este producto o incorporándolo? En general lo que más está saliendo ahora es el uso residencial, mucho en islas y barrios cerrados, ¿sí? con costa acá en el norte y mucho en el interior. Bueno, de a poco ya empezamos a cerrar muchos presupuestos para clubes náuticos de todo el país, porque la verdad que es una solución muy, muy práctica para todos ellos. En este caso estamos viendo cómo montan sobre la rampa la moto de agua. Sí, ahora como van a ver, con la propia propulsión de la moto de agua se monta arriba y como está sobre rodillos es muy fácil el retiro de la moto. Simplemente con la mano la moto rueda para atrás y baja de la rampa. ¿Cuáles son los aspectos más destacables de este sistema que quisieras vos dejar bien claro? Que uno de los puntos más importantes es que se puede armar muy fácil. Con una sola llave tubo uno lo puede armar. Otro punto muy importante es la logística, ¿sí? En cualquier transporte esto va modularmente, se despacha a cualquier parte del país. Tercer punto, que es totalmente cero mantenimiento de plástico, no tiene mantenimiento alguno. Así que yo creo que esos tres puntos son los más importantes. Para finalizar, ¿cómo fue el Salón Náutico?
La verdad que sorprendido, es espectacular. Nosotros todos los años exponíamos los kayak y este año, bueno, le dimos la mitad y la importancia a las marinas porque sentíamos que iba a representarlo mucho y es un producto disruptivo. Mucha gente interesada, gente que venía a ver barcos y termina viendo algo nuevo. Muy interesados, muchos contactos, así que muy contentos. Felicitaciones a toda la familia de Atlantic, que bueno, con un nuevo producto, algún desarrollo nuevo, como han desarrollado durante toda la vida, siguen desarrollando cosas. Así que felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Comunidad Náutica es el portal de noticias náuticas más visto de la República Argentina. 43.000 personas es el promedio de visitas por mes, así que vos no te podés quedar afuera. Acordate que podés ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Ahora en nuestro programa, primera pausa y de regreso, la mejor náutica para compartir con todos ustedes. No se vayan. Quédate con nosotros que en instantes seguimos navegando por todo el mundo de la náutica. Tras la pausa, el segmento de seguros náuticos. Para seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, no te puedes perder Esloras. Puedes ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, donde tenés la posibilidad de ver todas las notas y test en HD. Otra propuesta, todos los domingos, 14:30 horas, por este mismo canal. No te lo pierdas. Ahora, como todas las semanas, Minuto Varón. Bienvenidos a Minuto Varón. En esta oportunidad le queremos presentar los estéreos Voz y parlantes Voz. En este caso, este estéreo es redondo, muy usado en la náutica, muy lindo y viene en diferentes presentaciones. Como decía, en este caso tenemos el redondo, pero también vienen cuadrados y lo nuevo son parlantes para el guardamancebo. No solo para el guardamancebo, sino que también para las barras de wakeboard. Lo pueden venir a ver a nuestras sucursales o verlos en nuestra página web. Nos vemos en la próxima. Ahora sí, como todos los meses en nuestro programa, damos espacio para hablar de seguros náuticos en esta oportunidad de la mano de Culavi y Asociados. Mirá. Bienvenidos a Culavi Asociados, nuestro segmento de seguros náuticos. Hoy vamos a hablar un poquito para ayudar a la comunidad nauta a cómo navegar, a los nudos que tenemos que navegar para no causar un daño, ya que en el último tiempo hubieron bastantes accidentes de responsabilidad civil. Y bueno, también vamos a contar un poquito de los seguros de RC y su extensión. Como todos ya sabemos, en este último tiempo hubo bastantes colisiones de embarcaciones, con lo cual generaron daños trágicos. Hoy, desde Culavi Asociados, vamos a recomendar en navegar. Hoy las embarcaciones creció mucho el mercado, como ya lo hablamos en su momento, el mercado náutico, y se genera mucho oleaje. Hay muchas embarcaciones muy grandes con muchísimos HP. Y la realidad, estamos viendo muchas embarcaciones yendo muy rápido y recuerden que las embarcaciones no tienen freno. Lo ideal para navegar en el Luján, en la vinculación, son 5 nudos. ¿Para qué 5 nudos? O sea, nosotros venimos al río a disfrutar, no estamos corriendo ninguna carrera. Entonces, vamos a 5 nudos y si nosotros generamos una colisión, no generamos un daño. Si bien sabemos que hay muchas embarcaciones de menor porte que vienen sin luces, que vienen excedidos de la capacidad máxima y sin chalecos, pero si venimos rápido, el accidente puede ser fatal.
Ahora, si venimos a 5 nudos, tenemos muchas posibilidades de que ese accidente sea más una anécdota que un accidente fatal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad civil. Nosotros ya hicimos un segmento hablando del tema, pero bueno, vale recordar que todas las embarcaciones están aseguradas hasta la suma asegurada de la embarcación. ¿Qué quiero decir con esto? Si una embarcación sale 3 millones de pesos, la responsabilidad civil va a ser hasta 3 millones. Obviamente, esa RC se puede extender con una extra prima. Recuerden siempre, que se los digo en todos los segmentos, contraten un productor náutico, porque siempre va a tener la cintura para poder defenderlos al momento de un siniestro. Para ir cerrando, como ya dije en su momento, recordá que las embarcaciones, cuanto más grande es, menos maniobrabilidad tienen y no tienen frenos. Cuídate, cuidá al otro. El río de toda la vida es para disfrutar, no para venir a correr. Yo veo muchas embarcaciones que a las 7 de la tarde van a fondo para ser los primeros en Panamericanas, estar encerrados en el tránsito. Por favor, naveguemos tranquilo, despacio. Recuerden que el río lo hacemos entre todos. Cualquier duda o consulta, tenemos nuestros números acá abajo y hasta la próxima. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Ahora en Paralelo Cero nos vamos a ir a la segunda y última pausa, pero no te vayas, que hay mucho material por compartir. Ya volvemos. En instantes navegamos en un tracker del astillero Vader. No te vayas, que ya volvemos. Si querés ver este programa online en directo, lo único que tenés que hacer es ingresar a la página oficial elgarage.com. El Tracker Vader 780 Pro Limited es una embarcación que reúne todos los requisitos con todas las comodidades y pensada para todos los usos. Nosotros tuvimos la posibilidad de salir, navegar en ella y en esta nota te vamos a contar todas las características. Ahora en Paralelo Cero te vamos a presentar una embarcación del astillero Vader. Se trata del Tracker 780, donde comenzamos detallando las principales características de esta completa embarcación. Como siempre empezamos por su eslora, que es de 7 metros con 80 con una manga de 2 metros con 30. Su calado es de 60 centímetros y el puntal es de 95 centímetros. En cuanto al peso sin motor, el mismo es de 1.800 kilogramos y tiene un rango de potencia admisible que va desde los 115 hasta los 200 HP. Su tanque de combustible es de 110 litros y cuenta con una habilitación para 10 personas. El Track 780 Pro Limited de Astillero Vader es una excelente embarcación, a la cual podemos denominar multipropósito, ya que la misma está concebida para distintos usos y se adapta perfectamente a diferentes requerimientos. El diseño exterior es muy atractivo y rompe con las líneas tradicionales que presentan en su mayoría este tipo de embarcaciones.
el parabrisas redondeado de la cabina le otorga, además de gran panorámica, un detalle estético que le sienta muy bien a un conjunto armónico y elegante. El interior realmente es muy amplio y de generosa altura, la que llega al 1,75 m. La configuración de la unidad que estamos mostrando en Esloras cuenta con el puesto de gobierno en estribor con dos butacas giratorias con regulación de altura y apoyabrazos. Está también la opción del timón en el centro de la embarcación. Como decíamos anteriormente, la visibilidad al exterior es excelente y el vidrio frontal viene equipado con limpia parabrisas. Dos sillones que ocupan ambas bandas, con lugares de guarda e inodoro químico, completan este invitante y confortable interior. El cockpit es muy amplio y viene con dos sillones a los costados de la puerta y luego un espacio despejado ideal para carga, transporte de personas, sitio de pesca, etc. Esta versión sale de astillero equipada con dos planchadas en popa, escalera de baño, arco radar, pasamanos y reflector buscaboyas. Además de bomba de achique, luces de navegación, luces de cortesía, sistema de dirección, tanque de combustible y porta equipajes. Un eficiente fondo le otorga a este Tracker las bondades a la hora de navegar. Es una semi-V pronunciada en proa que se va reduciendo hacia popa, pero que no llega a aplanarse totalmente. Es una embarcación muy estable, segura y con sólida actitud ante los cortes de olas y giros excesivos. El Vader 780 que estamos presentando en Esloras está motorizado con la máxima potencia admisible. Un moderno Mercury 4 tiempos V6 de 200 HP. Un motor de 3.4 litros de desplazamiento con una hélice paso 19 pulgadas y un peso que alcanza los 215 kilogramos. Vamos a ver algunos datos obtenidos durante la prueba de navegación en las aguas del río San Antonio, Luján y Canal Vinculación. A 3.500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 5.800 RPM alcanzamos los 36 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 18 litros hora según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado. Para concluir, destacamos que este Track Vader 780 Pro Limited es una versátil embarcación pensada para distintos usos y que ofrece realmente una muy confortable cabina de grandes dimensiones, cómoda, muy equipada e ideal para grandes navegaciones, traslados a la isla y muy práctica para todas las estaciones del año. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy. Les recuerdo que si tienen ganas de revivir el contenido del programa de hoy, lo pueden hacer el sábado a las 16 horas, obviamente por este mismo canal. Y los invito una vez más a sumarse a nuestra comunidad náutica a través de nuestra amplia plataforma de comunicación. Súmense, no dejen de hacerlo. Los espero la semana que viene, jueves 21:30 horas, por la pantalla del Garage TV. No me fallen, los voy a estar esperando. Beso enorme. Chau. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.